Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. Yo soy Hernán Vázquez, soy el director del Instituto Nacional de Musicología y voy a auspiciar de anfitrión de este evento virtual, de esta presentación del libro de El Mudo del Tango, ocho estudios sobre Carlos Gardel. Perdón si a veces estoy un poco distraído, pero que voy a estar atendiendo toda la parte técnica. Ciclo de conferencias que se realizaron en 2018 en la sede del Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo de la Universidad Nacional de las Artes. Es por eso que aquí también nos acompañan Ana María Móndolo y Ricardo Rip en representación del DAMUS. Porque esta producción, digamos, o sea, este evento y este libro es producto de una acción conjunta entre las dos instituciones, el Instituto Nacional de Musicología y el DAMUS de la Universidad Nacional de las Artes. No voy a hacer mucho más presentación protocolar que esto, sino que yo voy a oficiar de moderador y le paso la palabra entonces a Omar García Brunelli, que fue en realidad quien favoreció que todo el evento y el libro se realizara y fue el coordinador de toda la actividad, incluida la publicación del libro. Omar, si, o sea, no sé, Ana María, si quieres comentar algo, si estás ahí. Simplemente agradecer a todos los autores el aporte que nos han dado, las diferentes visiones que nos permiten comenzar a entender un poco más una época y una figura señera para no solo nuestro país, sino para todo el mundo. Agradecerles eso, nada más. Perfecto, muchas gracias Ana María. Entonces te doy paso, Omar, para que hagas la introducción a la publicación. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar. Bueno, la idea de hacer el libro surge de una serie de conferencias que fueron una propuesta que nos hicieron en el instituto de hacer un ciclo con conferencias pero sobre Gardel, pero convocando específicamente a expositores académicos. Así fue la propuesta inicialmente, no es que nosotros hicimos ese recorte, ¿no? Y bueno, yo fui el que convoqué a todos estos autores con los cuales yo he trabajado en algún u otro momento. Tengo una gran afinidad con ellos, admiro el trabajo que hacen y bueno, las conferencias se llevaron a cabo en el DAMUS, como dijo Hernán. Y realmente fueron muy fructíferas, ¿no? Porque al ser todos admiradores de Gardel, pero no específicamente fanáticos y estar, porque no pertenecemos a ningún cenáculo que nuclea admiradores de Gardel o coleccionistas. Nosotros somos admiradores porque somos admiradores de Gardel. Bueno, entonces, las distintas visiones que se han presentado en estas conferencias trascienden la cuestión anecdótica, si lo que habitualmente uno puede escuchar, ¿no es cierto? Y cada uno de los autores ha aportado datos muy concretos, precisos, que enriquecen el conocimiento que tenemos sobre Gardel. Yo en la introducción, además de presentarlos a cada uno y agradecerles la participación, me pregunté por qué es que Gardel nos sigue convocando y por qué cada uno de nosotros tiene ese apego, entre otras tantas cosas que nos interesan del tango, de la cultura, con Gardel. Y Gardel en realidad es un artista que con respecto al tango es canónico. Así, si uno quiere saber si un tango es importante, piensa, ¿lo habrá grabado Gardel?
Sí, uno no conoce de memoria los 900 tangos que grabó, ¿no es cierto? O los 900 temas. Entonces uno recurre a Gardel y si sabe que ese tango está grabado, digamos, la vara de medida de un cantor X para interpretar un tango es siempre Gardel, si Gardel lo grabó. O sea que Gardel es un modelo para la interpretación del tango, también es un modelo, incluso actualmente, lo ha sido siempre, un modelo de cantores. Y además también es un ícono cultural, es decir, yo creo que nos representa tanto como a los porteños como a los argentinos, y de esa forma está, lo tenemos presente en iconografías y en hasta en dichos populares, ¿no? Alguien que es muy bueno es Gardel y sus guitarristas, por ejemplo, y ese tipo de comentarios que uno siempre escucha y usa permanentemente, ¿no? Y bueno, y después yo creo que él ha hecho una serie de aportes para el tango que son fundamentales. Evidentemente, ha creado la manera del tango canción. Cómo se canta un tango lo ha creado Gardel. Y después puede haber variantes, modificaciones, o los cantores pueden ser gardelianos o no. Pero está la vara de medida en él. ¿Se es gardeliano o no se es gardeliano? Después, para mí, el deporte más importante y más interesante, que nunca se termina de apreciar en toda su dimensión, es que él, cuando se propuso cantar un tango, lo cantó como él hablaba, lo cantó con el acento del porteño. Entonces incorporó una dimensión en la interpretación del tango que es absolutamente nuestra, ¿no es cierto? No proviene de otro lado. Gardel lo tomó de cómo hablaba él cotidianamente. Y ese fraseo porteño, que según los estudiosos viene de la manera de hablar de los napolitanos, dicen que los que saben que en Argentina se habla mucho, el acento es como el acento napolitano, ese fraseo se incorpora al tango y después es copiado por los instrumentistas, por el tango instrumental. Y uno escucha ese fraseo en De Caro y después lo escucha en Troilo. Y después lo escucha en Salgán y lo escucha en Pugliese, y llega hasta Piazzolla, y a través de Piazzolla termina apareciendo en obras de concierto en cualquier lugar del mundo. Porque cuando Piazzolla compuso sus conciertos para bandoneón, por ejemplo, está lleno de fraseo tanguístico, y eso circula por todo el mundo. Entonces, sin querer, Gardel termina apareciendo en cualquier sala de concierto de cualquier país, llevando nuestra manera de hablar porteña, ¿no? Bueno, esa es, digamos, lo que yo planteaba en la introducción y les doy lugar a los autores, no quiero excederme con el tiempo, a los demás autores, ¿no? Perfecto, muchas gracias Omar. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a Emma Sivotti, que ella es profesora en historia y tiene un máster en ciencias sociales, es miembro de número de la Academia Porteña del Lunfardo y fundó y preside la Asociación Civil Activas, que es contra la violencia vial. Así que, Emma, te doy la palabra. Vamos a tratar de utilizar más o menos 5 minutos. En cada exposición, y Emma nos va a comentar sobre su artículo que es Gardel y el laicismo en nuestra cultura, o cuando Criterio censuró a Gardel. La idea es que cada autor enfatice los puntos que más quiera destacar o que no pudieron entrar en su artículo. Adelante, Emma. Muchas gracias, gracias a todos, un saludo a los colegas. Y lo primero que quiero decir es el gusto enorme que tengo, el gusto es mío, de estar acá, de estar en este libro, en esta suerte de reader de ensayos. Me sentí muy a gusto, no solamente en el momento de las charlas o conferencias que dimos, sino cuando Omar nos convocó para hacer los artículos. Porque la verdad es que este es un libro primero, les quiero decir, realmente es un libro, es algo raro, porque somos 8 autores en busca de Gardel, pero salió libro. Cuando lo lean se van a dar cuenta a lo que me refiero. Hay una continuidad de un texto al otro, de un autor al otro. Hay una mirada común, hay por supuesto diferencias, énfasis, intenciones.
que obviamente se notan en nuestra mirada, pero es un gran libro y además, de verdad, de puño y letra, es algo obvio, pero lo escribimos cada uno de nosotros, ¿eh? Estoy tan cansada de leer cosas con manos libres, donde firma alguien que finalmente no ha escrito. Entonces, lo primero que tengo que decir y es que es un libro literario en un punto, y al mismo tiempo es un libro musical. O sea, a mí me ha enseñado leer a los colegas un montón. ¿Qué es Gardel y el laicismo en la cultura o cuando Criterio censuró a Gardel? Es parte de un libro que ya escribí hace 5 o 4 años atrás. Lo presenté en el 2016. Se llama Luto en la Guardia Nueva, en Buenos Aires, lloró a Gardel, donde hago un itinerario, un trayecto de lo que para una historiadora social, como soy yo, significa Gardel. Para mí lo que significa es, y trato de mostrarlo en el libro, y de alguna manera lo presento acá en este artículo, algo así como el primer censurado en la cultura nacional. La primera censura gruesa, grave, la primera persecución en la cultura nacional fue hacia Gardel. Y lo hizo la Iglesia a través de uno de sus exponentes más importantes, Monseñor Franchi, que era un prelado importantísimo en la época. Lo describo en el libro, lo describo, por supuesto, en el artículo, que además era director de Criterio. Para que todos se ubiquen rápidamente, Criterio todavía es una revista que está en los kioscos de Buenos Aires, sale una vez por semana, es una revista importante, muy importante. Fue la revista de las élites, la década del 30, 40 y posteriores, élites laicas y élites clericales. La leían todos a Criterio, periodistas y escritores. De manera que lo que ahí escribió Franceschi es algo que circuló, circuló en los cenáculos de decisión de nuestra sociedad. Bueno, pues es Monseñor Franceschi quien nada más y nada menos apunta contra Gardel. De una manera muy, muy, ¿cómo decirles? Muy precisa, nada eufemística, ¿eh? Apunta contra Gardel porque es el hombre del tango, pero es el exponente del tango perverso y pervertidor de jóvenes. Hace un análisis de parte de la filmografía de Gardel, todo eso en los editoriales de Criterio. Y fustiga, por supuesto, el cosmopolitismo y el laicismo que de alguna manera él encarna. Y uno lo que puede decir es no tuvo gran éxito, porque Gardel se va a transformar en el mito que todos sabemos, pero sí tuvo éxito en ser el primer paso que se da para que la censura cultural en nuestra sociedad parezca como algo que, y por qué no, si total le toca a otro. Y entonces lo que yo reviso en el libro y reviso acá en el artículo es cómo tenemos nuestros tótemes del mundo de la cultura del tango, tan importantes, digo, como Manzi. Bueno, obviamente Jaureche, Arlt, Scalabrini, de alguna manera todos cómplices de Monseñor Franceschi. Y entonces vemos cómo esa década del 30, bisagra entre la Argentina que desaparecía y la nueva Argentina, aparece de alguna manera tematizada en esta excursión punitiva de Monseñor Franceschi mientras los demás hacían silencio. Trato de describir cómo es nuestra sociedad en esos años, 20 y 30, es una sociedad muy interesante y mal relatada y peor conocida y recorrida. Y finalmente trato de dar cuenta cuál es la importancia de volver a revisar la historia argentina de los años 30, porque creo que ahí hay una especie de inicio de lo que después va a ser la censura en la cultura argentina. Monseñor Franceschi, y cierro con esto, hizo editoriales que no solamente persiguieron al hombre del tango, como lo llamaba Gardel, y a Gardel mismo, con todas las letras, sino que además hizo algunas presunciones y algunas hipótesis
que después nosotros recibimos con terror en la década del 70. Es Monseñor Franceschi quien por primera vez habla de el enemigo interno. Todos los que tenemos cierta edad sabemos a lo que me estoy refiriendo. Entonces, revisar la década del 30 no es solamente importante, creo yo, para la cultura nacional, para un análisis agudo, importante de lo que ha sido la historia social del tango, sino para entender también el devenir de esta sociedad que, bueno, que tiene evidentemente lastimaduras severas. Cierro con esto, le digo a los colegas que estoy sumamente contenta de compartir con ellos este libro, que es un libro, curiosamente, es un libro hecho por 8 autores. No sé cómo lo hicimos, pero gracias a Omar, Hernán, este es el resultado y estoy emocionada de compartir con ellos esta autoría colectiva, coral. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Emma, por tu participación aquí en el libro. Y bueno, le doy la palabra a Óscar Conde, quien es poeta, ensayista, docente y doctor en letras. Es también miembro de número de la Academia Porteña del Lunfardo y de la Asociación, de la Academia, perdón, Nacional del Tango. Supongo que tanto serán o muchas otras cosas, pero esa es la mínima presentación que yo le hago. Y lo dejo a Oscar para que nos hable de sus capítulos en este libro, que está referido a el Lunfardo en el repertorio de Gardel. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Yo siento, igual que Emma, la enorme satisfacción de haber participado en este libro. Creo que el hilo conductor, quien logró el milagro de que efectivamente uno pueda pasar de artículo en artículo y sentir que sigue estando dentro del mismo libro, el culpable de eso ha sido Omar García Brunelli, a quien le estoy muy agradecido por haberme invitado a dar la conferencia en primer lugar y en segundo lugar por haberme insistido un poco para que participara del libro. Estoy muy contento y se lo agradezco. Y por supuesto estoy orgullosísimo de compartir un libro con los 7 autores. Él es uno, pero los otros 6 también, todos personas a las que admiro, ¿no? Todas personas a las que admiro. Bueno, mi capítulo, como yo no soy puntualmente un gardeliano ni nada, y más bien todo el mundo me conoce como lunfardista o lunfardólogo, mi capítulo o mi artículo ha pretendido dar un panorama general acerca de qué tangos lunfardos cantó Gardel, digamos, cuánta presencia ha tenido el lunfardo en el repertorio de Gardel, ¿no? Y bueno, como un mini resumen, porque ustedes ya espero que puedan conseguir el libro y leerlo, lo que les diré es que, bueno, el lunfardo empieza a aparecer en los tangos de Gardel desde el principio, naturalmente, desde los primeros tangos. Pensemos que Gardel grabó Mi Noche Triste el 9 de abril de 1917 y ahí ya. En el primer verso de Mi Noche Triste hay dos lunfardismos, Percanta y Amuraste. Y con Mi Noche Triste y con otros de sus tangos, Contursi marcó un poco el camino de qué lugar debía ocupar el lunfardo dentro del tango, ¿no? Esto es importante agradecérselo a Contursi y seguirlo un poquito, porque lo que Contursi establece desde su propia práctica es. Bueno, más o menos que haya 8 lunfardismos en una letra de tango. Puede haber 6, puede haber 10, pero más o menos por ahí es el asunto, ¿no? Por supuesto que en la década del 20, cuando el tango explota, ¿no? La década del 20 es posiblemente, aunque está poco estudiada todavía, pero quizá la más productiva para el tango. La del 20 y la del 30, mucho más que la del 40, en cantidad de composiciones desde ya, que en el 20 y en el 30 se
hicieron más tangos, mucho más tangos que en la década del 40. Es cierto que en la década del 40 está el baile, están las orquestas, otro fenómeno, pero el tango, en cuanto a productividad, había mermado un poco su productividad. Entonces, lo que yo hago es hacer un recorrido que más o menos se centra en un periodo que va de 1926, cuando Gardel ya se separa de Razzano, aunque en los últimos años del dúo Gardel ya venía grabando crecientemente solo y particularmente tangos. Y entonces desde el 25, 26 hasta 1930, hay un periodo en el que él graba un montón de tangos con lunfardismos. Entre esos tantos tangos con lunfardismos que graba Gardel, bueno, graba algunos que se pasan de lunfardismo, digamos, ¿no? O sea que resultan hasta un poco oscuros con el tiempo, quizá no tanto para la época, pero digamos, uno escucha el Ciruja hoy, o escucha Oro Muerto, o la milonga Che Bartolo de Cadícamo, perdón, o Che Bartolo de Cadícamo, o la milonga Soy una fiera de Martino, y efectivamente ahí hay como una superpoblación de lunfardismos, 25, 30, 30 y pico en algunos casos, ¿no? Bueno, me detengo en un par de tangos de ese tenor. Uno es El Ciruja, precisamente. La interpretación de Gardel del Ciruja para mí es verdaderamente extraordinaria. Y luego también me detengo en un tango muy llamativo y muy curioso que grabó Gardel y que si no hubiera sido por él, me parece que hubiera quedado en el olvido, que es el tango Largue esa Mujica, grabado en 1929, es un tango de Juan Sarcione, que mucho tiempo después, gracias al investigador Marcelo Martínez, hemos venido a saber que era una especie de homenaje encubierto al equipo campeón, multicampeón de Huracán de 1926, 27 y 28. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los apellidos con los que está armada esa letra eran apellidos de jugadores de fútbol y casi todos de Huracán. En algún caso alguno de San Lorenzo, alguno de Boca, alguno de River, pero en general apellidos de nombres de Huracán. Y recurriendo a algo muy habitual dentro del lunfardo, que es el juego paronomástico con apellidos, decir Matienzo en lugar de Mate o decir Solari en lugar de Solo, por ejemplo. Bueno, se construye una letra de tango que podría ser bastante críptica y que gracias a Marcelo Martínez, y yo rescato mucho la investigación de él en mi trabajo, para hacer una especie de traducción de la letra, bueno, él supo descubrir y realmente valorizar, ¿no? Ya hacia 1931, por ahí, Gardel graba los últimos tangos con lunfardismo, porque ya luego comienza la sociedad con Lepera y el repertorio de Gardel y Lepera necesariamente debió cambiar. ¿Por qué? Y porque la exigencia era una difusión internacional de esos temas. Y entonces, en muchos no falta algún lunfardismo, pero uno, dos, no más por tango, por cada tango o por cada letra. Esa es la manera de conservar el color local para los extraños, para los yanquis, para los franceses, para el resto de los latinoamericanos, y al mismo tiempo sentir que uno está escuchando un tango, pero en general el lenguaje es muy despojado, muy español neutro, aunque no existía en ese momento este concepto, ¿no? Así que en eso se detiene básicamente mi artículo. Hasta donde yo sé, nadie ha trabajado el tema del lunfardo en el repertorio de Gardel y me parece que da para hacer un pequeño libro incluso, ¿no? Yo no sé si lo voy a hacer, pero ojalá alguien algún día tenga la paciencia y el arrojo de estudiar eso. Los tangos lunfardos que cantó Gardel. Muchísimas gracias a todos el público, que ya somos 70 y pico de personas aquí, y eso es casi un milagro, aunque haya gente que por ahí uno diga, y están aburridos, no tienen otra cosa que hacer. No, no, pero
hay que ponerse en un Zoom a las 7 y pico de la tarde, a estas horas, y ponerse a escuchar a unos locos que escribieron un libro sobre Gardel, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, yo un poco ya les expliqué lo que decía en la introducción y me extendí un poco sobre lo que hablo en mi artículo. Uno de los aspectos que me interesó trabajar fue el hecho de que Gardel, cuando empieza a cantar tango, lo que hace es tomar el instrumental que ella tenía, que ella venía usando cuando cantaba folclore. Entonces, esa incorporación de las guitarras para cantar tango también es un invento de él. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la sonoridad particular de las guitarras de Gardel, que diríamos que son casi únicas, ¿no? Me llamó la atención porque en algún momento fui guitarrista y el sonido de la guitarra de Gardel es muy seco, muy no utilizan un recurso propio y natural de la guitarra, que es un sonido un poquito más dulce. Yo estuve pensando un poco en eso, ¿no? Pensé si no sería un problema de una cuestión técnica, que tal vez tocaban así porque no podían tocar de otra manera, cosa que de ninguna forma es así, porque eran buenos guitarristas. Y aparte que he consultado la cuestión estilística con guitarristas profesionales, y no, me dijeron que efectivamente es una técnica, si técnicamente son muy buenos, y si estaban tocando así era porque querían tocar así. Pero pensando un poco en la cuestión, indagando, encontré que ellos, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es? Por ejemplo, las guitarras de Rosita Quiroga tienen una sonoridad muchísimo más dulce, ¿sí? Tocan de una manera mucho más suave, más se empastan más las guitarras. Y después encontré que hay una grabación de Adelma Falcón, creo que es la única que hizo, la hermana de Ada Falcón, y que las acompaña en la guitarra de Gardel. Y en ese acompañamiento las guitarras suenan de otra manera, más cercanas a las guitarras de Rosita Quiroga, con una sonoridad más dulce, más empastada. Entonces ahí formulé mi hipótesis de que en realidad ese es el sonido que Gardel les pedía a sus guitarristas. El caudal de voz de Gardel necesitaba un acompañamiento de ese tipo, con esa fuerza detrás de él, ¿no es cierto? Y es por eso que finalmente él, en sus grabaciones con guitarra, que son las que más nos gustan a todos, logra esa sonoridad especial. Así que bueno, yo me detengo solamente en ese aspecto del artículo, porque lo demás ya hablé un poco y le cedo el lugar al siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Sí, yo también tengo que alabar acá el trabajo que hizo Omar. Con Omar hace años que estamos trabajando en el segundo volumen de la antología de tango rioplatense, que esperemos en algún momento terminarlo en término y poderlo difundir. Y como justamente los aspectos que yo tomo en esa antología son los diversos ámbitos que tuvo a su cargo el tango dentro de Argentina. Fue él que me llamó para ver si yo quería referirme a las películas que hizo Gardel durante 5 o 6 años. Y fue entonces que en el trabajo yo paso revista a las películas que filmó en el periodo que va de 1930 a 1935, comenzando por los cortos dirigidos por Eduardo Morera y continuando con sus largometrajes, en los que analizo el repertorio de canciones que se incluyeron, las diversas modalidades que se adoptaron para integrarlas dentro de la configuración dramática de las historias que se narraban, ¿no? Los largometrajes, que en realidad fueron 8 y un mediometraje,
fueron producidos por la compañía de cine norteamericana Paramount, que los realizó en los estudios que tenía en Francia y en Estados Unidos. Todas las películas obtuvieron a partir de su estreno un notable éxito comercial y, por supuesto, contribuyeron a acrecentar la enorme popularidad con que ya gozaba Gardel en los países de habla hispana. Ahora bien, en conjunto, las películas que protagonizó Carlos Gardel no son realizaciones perfectas ni pueden ser consideradas obras maestras del cine. Sabemos que Gardel no era un buen actor, pero aunque si vemos los films que realizó en forma cronológica, vamos a comprobar cómo poco a poco su estampa se estilizó hasta adquirir un porte de galán, lo que aunado a un perfil que derrochaba simpatía y por sobre todo a su extraordinario talento como cantor, hicieron que pudiera construir una imagen de astro cinematográfico y proyectar esa imagen con enorme éxito a lo largo de toda Hispanoamérica. Ahora bien, estos largometrajes, en el momento de su estreno en nuestro país, fueron muy poco valorados por los críticos cinematográficos y denostados por escritores como Homero Manzi, por la endeblez de los argumentos, lo heterogéneo y muy limitado del elenco acompañante, y la imagen bastante distorsionada que proyectaba de Argentina y en especial de Buenos Aires. Desde luego que la figura canora de Gardel y sus creaciones musicales eran siempre celebradas y aclamadas. Ahora, yo lo que también considero importante señalar es que habiendo sido rodadas en el extranjero y con directores y elencos de apoyos foráneos, no pueden ser consideradas películas argentinas. Los estudiosos e investigadores de nuestra cinematografía no las incluyen dentro de la producción nacional. Pero lo que no puede negarse es que en ellas se ejercieron una enorme influencia en el mercado fílmico tanguero del primer cine sonoro argentino. Estoy hablando de los años, década del 30 y comienzos del 40. Y bueno, yo por último quiero apuntar que con todas estas limitaciones, estos films ocuparon un pequeño lugar en la historia del cine nacional y sobre todo permiten visualizar la figura icónica de Carlos Gardel, sus atractivas composiciones y fundamentalmente la maravillosa capacidad y la expresividad que adquirió tanto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo querría señalar sintéticamente del capítulo que me tomó todo a cargo. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno. En primer lugar, quiero agradecer a Omar García Brunelli y a Hernán Vázquez del Instituto Nacional de Musicología por haberme invitado a participar primero al ciclo de conferencias sobre Gardel en el marco del convenio del Instituto del IUNA y luego en esta publicación. Como dijo Hernán, mi texto se titula Gardel, figura icónica del tango, construcción y vigencia de una imagen identitaria en la ciudad de Buenos Aires. Debo confesar que la primera pregunta que me hice después de la convocatoria fue ¿cuál podría ser el aporte en este tema sobre el cual tanto se ha dicho? Hay escrito sobre Gardel en abundancias, biografías muy importantes, análisis de su carrera artística y tantas otras cosas. Empecé entonces por cómo me interpela a mí, como mujer no porteña, interesada en el tango, y que trabajo en ese campo, cómo me interpela la figura de Gardel. La idea primigenia, que me remite a mi experiencia como flaner en la ciudad de Buenos Aires, mis primeras veces visitando la ciudad, buscando la imagen del obelisco, la iconografía del tango, el filete porteño y mi encuentro con la omnipresencia
del rostro de Gardel. Luego, poco a poco de mi recorrido por el material que decidí trabajar, encontré algunas aserciones sobre la relación Gardel, el tango y la ciudad de Buenos Aires, que podría resumir en los siguientes puntos. En el conjunto icónico del tango, la figura de Gardel es una de las más antiguas y una de las más reconocidas y de mayor fuerza en la memoria colectiva, fundamentalmente de la comunidad porteña. Gardel icónico, en su relación con la ciudad, es más que una relación físico-visual, sino que está asociado a su voz, que pareciera cobrar cierta corporeidad. Entonces, imagen y voz se hacen indisociables e insoslayables en la relación con la ciudad. Pero la característica más importante en esta relación está dada por la permanencia y la vigencia de la imagen de Gardel como ícono de la ciudad. Esa vigencia, en principio, se vincula con el lugar que Gardel ocupa en el tango como cantor extraordinario que innovó y contribuyó a que el género sea tal como se lo conoce hoy. También con la coincidencia histórica, su carrera coincide con la primera etapa o la primera época del tango. Pero también esa vigencia se vincula con una gran intuición de Gardel para interpretar el sentir de su público y trasladar ese mensaje a cada presentación que aún hoy sigue emocionando. Estas cuestiones me ayudaron a avanzar y formular preguntas a partir de un supuesto que es que la construcción de la imagen icónica de Gardel fue un proceso que continúa en actividad y que puede ordenarse en etapas o al menos como capas superpuestas. Las preguntas que ordenan este texto tienen que ver con ¿cómo se construye históricamente la imagen de Gardel que aún vive en ese imaginario? ¿Cuál fue la contribución de Gardel a la construcción de su imagen icónica? ¿De qué forma se sedimenta? ¿De qué forma se sedimenta y se proyecta la imagen de Gardel post-mortem? ¿Cuál es la imagen de Gardel vigente hoy en la ciudad de Buenos Aires y dónde aparece? De esto trata mi texto, un recorrido breve que señala hitos y momentos que yo encuentro son fundamentales en esa construcción icónica de la imagen de Gardel en Buenos Aires y su proyección hasta nuestros días. Me reservé unos segundos del tiempo que teníamos para compartir con ustedes el enorme placer que me causó leer los textos de mis colegas en esta compilación. Simplemente quiero decir que hay de todo. Textos hermosos, con información, análisis, perlitas, provocaciones, y todo es un gran aporte al análisis sobre Gardel y su mundo que tanto interés despierta siempre. Muchas gracias, es un honor haber compartido con mis colegas una partecita en este libro. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación hoy. Los agradecimientos obvios. El primero es a Oscar, porque me invitó a formar parte de esta obra coral, y además porque tuvo una paciencia conmigo increíble, porque soy un poco dispersa. Y luego a Hernán por organizar la presentación hoy. A mí me encanta poder estar hoy, porque creo que en esta época excepcional estamos haciendo algo que nos gusta, que es juntarnos a hablar de temas que nos interesan, y eso es algo genial
en medio de esta, de estos días, ¿no? Breve, mi interés por Gardel anclado en Nueva York tiene más bien que ver con un tema más amplio en el que yo trabajo desde hace varios años. Ese tema es la relación cultural entre Estados Unidos y Sudamérica. Y en ese sentido, esa relación cultural está pensada más bien como la política de buena vecindad, ¿no? Hace varios años estudié el tango entre estas dos orillas, viendo cómo el tango se había difundido en 1913, y en ese sentido yo veo, yo lo veo a Gardel más bien su presencia como en una continuidad, ¿no? No veo una irrupción, sino que en todo caso lo que veo es la continuidad de la presencia del tango en los Estados Unidos y la continuidad de la presencia en el mundo del entretenimiento de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces me parece que, o sea, yo intenté hacerlo aparecer en ese contexto, no como en una ruptura, sino como en una larga música que está ocurriendo, en donde Gardel es un artista sumamente interesante, muy destacado, y en medio de muchos otros chantas que andan dando vueltas en Nueva York desde 1906, ¿no? Entonces digo, eso me parece interesante. La segunda cosa que tiene el artículo es que yo trato de verlo en estos dos escenarios, el escenario de la radio, su contrato, ¿no?, con la NBC en 1934, un contrato de $315 semanales, quiero decir, cuando un hotel caro era $4, ¿no? Digo, si lo pones en perspectiva, bueno, es interesante, ¿no?, la paga que logran conseguir. Y por el otro lado, ese Gardel del cine, ¿no?, un poco del que hablaba Héctor, ¿no?, el Gardel de las cuatro películas en los estudios de Astoria, y también el Gardel de la película de 1936, la Big Broadcast, ¿no?, que es la película de la Paramount. Y como yo tengo un poco esta visión de la política de buena vecindad, finalmente mi artículo se termina un poco preguntando, ¿no?, esta muerte trágica anticipada de Gardel, ¿no?, en 1935, cuando la política de buena vecindad de Roosevelt está empezando, ¿no?, a remontar, y con el impacto que tuvo, ¿no?, la muerte de Gardel en la prensa norteamericana, ¿no? Si tengo tiempo puedo después mostrar algunos recortes de la prensa, pero digo, voy a cerrar con esto. Digo, teniendo en cuenta esa muerte, cuando los Estados Unidos están haciendo una serie de películas que son They Met in Argentina o Down Argentina Way, digamos, ¿no?, donde están creando un sistema del entretenimiento orientado hacia América del Sur por razones más bien políticas, la muerte de Gardel me resulta algo trágico, porque desde mi punto de vista, y esto es un poco historia virtual, por decirlo así, no es una especulación al futuro, yo creo que él podría haber ocupado ese lugar de embajadora cultural que terminó ocupando Carmen Miranda en los años 30, 40, ¿no?, para los Estados Unidos, en el sentido de, él había hecho ese intento de grabar en inglés, digamos, pero más allá de eso, digamos, creo que con su visión un poco de cómo insertarse, ¿no?, en el medio internacional, es probable, nunca lo sabremos, que hubiera logrado una mayor proyección, más de la que había logrado en Centroamérica, ¿no? Bueno, un poco mi artículo va sobre esos temas, y bueno, no tengo mucho más que agregarles sobre eso. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a repetir los agradecimientos a Omar García Brunelli y a través de él al Instituto Nacional de Musicología y a la Universidad Nacional de las Artes por, en principio, por invitarme a participar de esto y por convertirlo luego en este libro que cuando lo vi, como creo que fue Emma la primera que lo dijo, pero es verdaderamente un libro, independientemente de que seamos personas que venimos de ámbitos distintos, en algunos casos hemos trabajado juntos, en algunos casos no. Así que bueno, un gusto ser parte de este asunto. Yo tengo al musicólogo un poco abandonado porque la vida me ha ido llevando alrededor de la música a otros territorios y en ese sentido Omar insiste en traerme a la musicología cada vez que puede y me obliga a repensar cosas que vienen dándome vueltas en la cabeza hace mucho tiempo. Una de esas cosas, quizá la más importante, es Gardel. Y entonces tengo que decir que buena parte de este trabajo y de mis pensamientos alrededor de Gardel tienen que ver con algo que mencionó Héctor a la pasada. Nuestro trabajo inicial, del que fui parte, con Omar, con Héctor, con Pablo Coan, con Irma Ruiz, con otra gente de lo que todavía no terminó siendo el segundo volumen de la antología del tango rioplatense. Hubo unos pequeños avances sobre eso, pero... y de allí, porque yo me metí con el tema de los cantores, me metí inevitablemente, o afortunadamente, me metí con Gardel, es que lo fui analizando. Cuando nosotros trabajábamos, o cuando yo era parte de ese proyecto, todavía, no hace tanto, pero todavía había muy poco escrito sobre el Gardel artista. Había mucho, y bueno, se ha multiplicado, se sigue multiplicando lo que se ha escrito sobre todo lo extramusical, las cuestiones biográficas, todo el tema de la muerte, el tema del nacimiento, el tema de las mujeres, el tema de su sexualidad, en fin, todas esas cosas que forman parte de larguísimas y muy intensas y muy acaloradas, en algunos casos, discusiones sobre estos asuntos. Entonces, un poco el título de lo que en principio era una ponencia, era una clase para gente que podía, del mundo de la música, esperábamos porque sucedió en el López Buchardo, pero también para gente no especializada en el asunto. El sentido del título tenía, por supuesto, una cuestión provocativa. Todos sabemos que Gardel era cantante, pero sin embargo parece muchas veces que todo lo otro termina comiéndose al cantante. Y de alguna manera, cuando me puse a preparar esa charla y después cuando se convirtió definitivamente en un libro, en un artículo de este libro, amplío el concepto a que Gardel también era un artista, que también parece una obviedad. Pero entonces ahí tenemos que resumir un montón de asuntos que intenté hacerlo en el libro y sobre todo en el final, en la parte de las conclusiones, en el sentido de que tuvo enorme cantidad de virtudes artísticas, obviamente en lo musical, en la creación de un género como de un modo dentro del género, que suele llamarse tango canción, el tipo de acompañamiento, el tango cantado, independizado del tango instrumental para el baile, el concepto de imagen, el modernísimo concepto de imagen, la utilización del cine como herramienta de difusión, la aparición en videoclips, es decir, el subirse a un avión que terminó costándole la vida en un tiempo en que no era tan común subirse a los aviones para hacer giras de ese tipo, es toda una cuestión de una serie de aspectos que lo pusieron a Gardel en un hombre de su tiempo o de la vanguardia de su tiempo, deberíamos decir. Exploró hasta lo que pudo todas las cuestiones técnicas, grabó a dúo consigo mismo, hizo una cantidad de cosas que a 100 años de distancia parecen increíbles. Hoy pensaba que son 85 años de la muerte y seguimos conversando sobre Gardel, seguimos teniendo arena para escarbar en Gardel. Me parece que eso resume un poco
la idea del libro y la idea de mi artículo, la idea de mi ponencia originalmente. Cuando yo digo Gardel era también un cantante, lo que quiero, digamos, el juego de provocación está centralmente en eso. Nunca perdamos de vista que todo lo otro, que Gardel también construyó o colaboró a construir, todos esos misterios, las cuestiones, repito, del nacimiento, de salvo la muerte que no tuvo protagonismo, pero sin embargo hay historias post-muerte de Gardel que también son tema de discusión, de derechos, de testamentos que no sabemos si fueron o no. En fin, una cantidad de cuestiones que aún se pueden seguir discutiendo de este lado y del otro lado del Río de la Plata, que son en buena medida, consciente o inconscientemente, producto de la gran inteligencia artística de Carlos Gardel. Un poco esa es la idea de mi artículo, o sea, fue un poco la idea de la charla, y ojalá que cuando lo lean tengan algo para discutirme, que siempre es mucho más divertido. Así que bueno, gracias otra vez al Instituto, gracias Omar, gracias al Lamus por todo esto. Bueno, gracias Hernán por la hospitalidad, Hernán Vázquez, y bueno, y las gracias de rigor también a Omar, que las hemos dado todos, yo no solo por la convocatoria, sino por todo lo que he aprendido de él en los últimos años sobre el tango, ¿no? Yo no iba a hablar especialmente de mi trabajo, pero entiendo que hay un aspecto que se arma bastante bien en red con lo de los compañeros del volumen, y es algo que no descubrí haciendo el trabajo sobre el Gardel previo hasta que llega a ser el cantor de tango, sino que confirmé, es su terrible profesionalismo, porque Teresita trabaja mucho la imagen de Gardel, y en parte la construcción de su propia imagen, en lo cual también era un súper profesional, tiene una conciencia de eso increíble. Y es curioso, estaba pensando casi, digamos, y no debe ser azaroso, el papel, digamos, uruguayo en la construcción de esa imagen, desde Silva, contemporáneamente, hasta Sabbath, que me parece que desde el punto de vista iconográfico es el Gardel más emblemático que tenemos, y que se resuelve prácticamente en una sonrisa, más allá del Fungi, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, y el hecho de que, aunque uno podría decir que el Gardel puramente cantor criollo, en solo y en dúo con Razzano, incluso con otros, y en trío y en cuarteto, pero básicamente la formación fue la del dúo con Razzano, es un Gardel que uno podría decir, bueno, todavía no es Gardel, y al mismo tiempo ya lo es en varios sentidos de estudio de la forma y de investigación. Es un investigador. Yo cuando me empecé a trabajar el tango, y además otras cuestiones de literatura contemporánea, estaba casi contento de huir del siglo XIX al que la academia, digamos, y yo mismo, me ha confinado por estar a cargo de una cátedra sobre el siglo XIX. ¿Y qué me encuentro con Gardel? Que Gardel, cantor criollo, necesitaba mayor repertorio, vuelve al siglo XIX y empieza a cantar cosas que escribieron Juan María Gutiérrez o José Mármol, ¿no? Entonces es esa idea de que uno quiere rajar y no puede. Y eso esa continuidad tiene que ver con la tenacidad de Gardel y su profesionalismo. Eso como pastillas solamente sobre el remanente de lo que es el trabajo mío sobre el cantor criollo que empieza a ensayar y descubre, inventa la manera de cantar el tango a través de su fraseo. Ahora quería decir algo que me ocurrió hace muy poco, porque en la cátedra que ya he dejado, pero que me invita anualmente a dar una o dos clases, me habían pedido la lectura de un fragmento del capítulo 22 de Una excursión a los indios ranqueles, donde en los primeros encuentros formales con los ranqueles se produce algo extraordinario, que es que es una ceremonia ranquelina que le proponen, que es muy protocolar, que es la topada. ¿En qué consiste la topada? Básicamente en que las dos formaciones de jinetes empiezan, se colocan a una distancia importante y empiezan a cabalgar muy fuerte, arremetiendo unas contra otras, y cuando parece que van a
a colisionar de una manera bastante dura, topada. Entonces, ahí rayan, como se dice, dicen los jinetes, es decir, traducimos, frenan bruscamente, lo cual implica mucha destreza de ecuestre, y prácticamente a pocos pasos de unos de otros se detienen, con toda la parafernalia imaginable en términos de tecnología del, digamos, del caballo, ¿no? Del horse complex, como decían algunos antropólogos. Entonces, yo buscando otras referencias de la topada, encuentro que en el folclore latinoamericano está lleno de topadas, que son encuentros de decimistas que improvisan o recitan hacia y contra, con lo que tiene esa topada de mancilla, que es una rivalidad amistosa, digamos. Entonces, décimas, huapangos en México, décimas en el norte, en Bolivia y en el norte argentino, siempre hay varias, danza, zapateo, etcétera, etcétera. Y encuentro a un chamamé que se llama La Topada. Un chamamé que, bueno, tiene una versión extraordinaria de, obviamente, de Tránsito Cocomarola, que es el gran prócer, pero que es de Avelino Flores, que también la tocó muy bien. Y veo que en uno de los vinilos que tiene, que de La Topada, tiene en la tapa dos paisanos del litoral que están enfrentándose, cuchillo en mano, en un duelo. Y sin embargo, es un tema muy gozoso, cuyo centro es como una especie de duelo amistoso de bandoneones en topada. Y ahí, descubrí, pero debe ser más conocido que la ruda, pero pensando en el fraseo tal como lo describe Omar, o tal como describe Saltón, el estilo gardeliano, y es muy minucioso en términos musicales, cuando escucho ese bandoneón correntino, noto que el fraseo es guaraní, es decir, es un bandoneón que habla en guaraní, así como Omar dice que Gardel descubre algo que era tan evidente que parecía innecesario descubrirlo, que es que Gardel canta como se habla en su entorno, pero ningún cantor de tangos, ninguna cancionista de tangos lo hacía en su momento. Entonces digo, ¿cómo uno se va de tema y vuelve incitado por el corpus, las asociaciones, y bueno, un poco lo que pasa en este libro con esa disección que hemos hecho de distintas disciplinas y ángulos y que termina formando el identikit de este tipo que, como dice Omar, nos sigue interpelando? Bueno, gracias a todos. Bueno, no es que Gardel sobrepobló los tangos de Lunfardo, no eran tangos en los que él hubiera participado como letrista ni como compositor, por supuesto. Eran tangos que se pusieron muy de moda, digamos. En la sociedad argentina de la década del 20, y especialmente entre 1926 y 1930, hay una especie de hiperlunfardización en todos los medios, en los diarios, en las revistas ilustradas, y por lo tanto en los sainetes, naturalmente, es el momento de producción de oro. Estaba ATR, para usar el lunfardismo de hoy, Vacareza, produciendo lo más conocido y lo más famoso de su obra, y la letra de tango, por supuesto, no es ajena a ese movimiento. Lo que hace Gardel, digamos que hay que tener en cuenta que Gardel selecciona muy bien lo que va a cantar, él elige con todo cuidado qué le gusta, qué no le gusta, es decir, no viene la compañía discográfica y le dice tenés que grabar esto, ¿no? Yo pongo como ejemplo en el artículo que, por ejemplo, en 1928 se registraron en la Argentina más de 4.000 tangos. Y digo, bueno, como no sabemos todavía cuáles son esos 4.000, habría que tener una base de datos que nunca nadie hizo hasta ahora y que yo quiero ver si podemos empezar a hacer algún día, pero supongamos que de esos 4.000 tangos, 2.000 llevaban letra. Bueno, ¿cuántos tangos grabó Gardel en 1928? 57. O sea que de los 2.000 tangos que se compusieron para ser cantados, él grabó 57, que eran un montón, por supuesto, en un año, ¿no? Pero quiero decir,
Eso estaba en el ambiente. Había, repito, perdonen que vuelva a usar esta palabra y que me ponga en difícil, había una especie de hiperlunfardización en esos años. Fue el momento de mayor esplendor del lunfardo en todas partes, ¿no? A mí me gustaría decir algo en esa misma línea. Me parece que de alguna manera todos estamos diciendo lo mismo. Este doble juego constante, que es lo que lo hace moderno Gardel. Ser moderno lo contrapone a ciertos poderes, puede ser la iglesia, o puede ser el viejo tango, o puede ser los géneros que estaban desapareciendo, pero a la vez es el puente con ese pasado. Es increíble esa... Creo que la magia de Gardel está en eso. No imagino que él pudiera ser consciente de esto, pero unió el siglo XIX con el XX. Casi diría, inventó el siglo XX. Es parte de los que inventaron el siglo XX, que se nos está yendo, porque ya se nos fue, estamos ahí todavía. Parece que esa es la increíble magia de Gardel. Con Gardel nacen las grabaciones, con Gardel nace lo que hoy llamamos música popular. Es protagonista de eso, junto con el jazz en otras partes del mundo. Gardel es protagonista fundamental, principal, de este puente entre el pasado, entre el gaucho, ese que expresó arte musical e iconográficamente, y el porteño moderno, cosmopolita, que le gustaba llegar a públicos de todo el mundo, que se creó una imagen... No, porque, no sé, se habló, en Argentina se volvió a hablar de imagen con Soda Stereo. 70, 80 años después de Carlos Gardel, cuando ya lo había hecho todo Gardel. Es increíble los Beatles, digamos, hablando internacionalmente, muchos años después. A mí eso es lo que me impresiona de Gardel. Me parece que todos estamos diciendo lo mismo de alguna manera, o insistiendo sobre desde distintos lugares en lo mismo. El lunfardo y el lenguaje y el español neutro. No existía el concepto, pero Gardel ya estaba cantando en español neutro. Entonces, todo esto me parece que esa es la maravilla de este hombre que a 85 años de su muerte nos sigue convocando a la discusión. Nos podríamos quedar, estoy seguro, que si nos calentáramos en la reunión podríamos hablar 2 horas sobre Gardel. La crítica eclesiástica y la crítica de Franceschi y la omisión, el silencio, digamos, ominoso, digo yo, de Manzi, Jauretche, Arte, etc., fue contestado, en el sentido francés del término, fue contestado por un grupo de artistas. Es decir, no quedó, no hubo neutralidad con respecto a la persecución de Franceschi, pero fueron artistas. Después del velatorio en el Luna Park y del entierro de Gardel en Buenos Aires, 6 meses luego de la muerte, ustedes saben que demoró, digamos, el tránsito del cadáver de Gardel en llegar a la Argentina, hay una respuesta contundente de un grupo de artistas que están muy enojados con la Iglesia Católica Argentina y con el señor Franceschi por los denuestos continuos hacia Gardel. Y son artistas emblemáticos para nosotros. Uno es Julio De Caro, están las mujeres, Libertad Lamarque, Mercedes Simón. Es muy impresionante cuando ellas reaccionan y dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que a Carlitos, digamos, porque además lo traten de esa manera? Entonces, es un juego de muñecas rusas, unas adentro de otras, en donde uno ve cómo va apareciendo ese terrible, esa hierba maligna que es la censura, la censura en la cultura. Algunos omiten, Crítica, por ejemplo, menciona, sin mencionar a Franceschi, sin mencionar sus discursos agraviantes hacia Gardel, pero menciona que hay un problema y que por eso es que el funeral de Gardel no ha sido no hay reconocimiento oficial. A ver, no hay voz oficial argentina en la muerte de Gardel, no hay ningún reconocimiento oficial. El Consejo Liberante de la época
le niega honras fúnebres a Gardel, el de la ciudad de Buenos Aires. Digo, entonces lo que a mí me parece interesante, que completa un poco todo lo que dicen los colegas, porque es una figura que desborda, Gardel nos desborda, es rioplatense, pero es internacional, es americano, vayan a preguntarle ustedes a los colombianos si Gardel no es de ellos, van a ver lo que les va a contestar, vayan a preguntarle a los chilenos si Gardel no es de ellos, a los chilenos. En Chile aprendí que para los obreros, para los trabajadores chilenos en la década del 20, 30 y después también, la expresión que anunciaba que iban a cobrar el salario, ¿saben? Era, hoy canta Gardel. Hoy canta Gardel y los tipos sabían que cobraban el jornal. Es fuertísimo, digamos, es una figura que evidentemente nos sobrepasa a todos, pero desgraciadamente es la primera figura que sufre censura orgánica, censura institucional en la Argentina, y me parece que de eso hay que seguir hablando. Bueno, a ver, se articula con toda la vida social y cultural de la época, con toda, no les quepa duda, y además él es un rioplatense, digamos, también es cierto que los porteños tendemos a apropiarnos de Gardel, creo que indebidamente, porque es realmente un rioplatense, es el corazón del Río de la Plata. Pero bueno, desde el punto de vista de una aproximación a la sociedad, a la cultura y a la política, y Gardel está ahí. Ustedes saben, ¿no es cierto?, el Viva la Patria de 1930, que le generó evidentemente urticaria a los radicales y reaccionaron, obviamente, con el hacia el Zorzal, digamos, todo el mundo recuerda ese tango cantado por Gardel, en homenaje a Uriburu. Y nadie recuerda quién escribió la letra del tango. La letra es de García Jiménez. Entonces, ¿vieron las...? A ver, esto es lo que digo, iluminamos y omitimos permanentemente, es notable lo que pasa con Gardel. Grandes denuestos por haber cantado ese tango, pero hasta ahora inclusive. ¿Nadie recuerda quién escribió el tango? Bueno, perdón, Emma. En realidad, la memoria que hay sobre este tango, convengamos, contemporáneamente, es baja. Los que recuerdan que ese tango lo cantó Gardel, en general no suelen olvidar que lo hizo García Jiménez, y los contemporáneos de García Jiménez mucho menos, porque García Jiménez no fue una figura especialmente, digamos, querida en su tiempo. Yo lo admiro, es un extraordinario poeta, tiene unos tangos extraordinario. Bueno, el tipo, como muchos otros, y voy a dar por ejemplo a alguien que mencionabas vos en tu trabajo, Arlt, no, digamos, el 30, Arlt venía con una prédica anti-irigoyenista bastante furibunda. Después, bueno, vieron que el 30, bueno, no era la solución para los problemas que ellos creían que tenía Irigoyen, ellos y buena parte de la izquierda. Entonces, por ejemplo, Pugliese, cuando toca, aunque si bien hace cosas de tangos y de repente valses, como que hizo García Jiménez, cuando hace la última cita, que tiene una preciosa letra, no pone la letra. Es decir, lo deja sin letra. Y yo creo que hay un climita en torno a García Jiménez, que además era un poco pelmazo, era timbero. Y se cortaba solo, digamos, era para la fratelanza tanguera y de la noche, era una figura un poquitito, bueno, un poco simpática, digamos. Entonces, no, lo que te quiero decir es esa pequeña corrección. Y bueno, después está la sombra conservadora, digamos, de Gardel con la relación con los conservadores, que también es real, es parte de la vida, tiene que ver quizá con sus problemas de identidad, la documentación, los favores que le hicieron, yo qué sé. Yo siempre recuerdo, y con esto dejo la palabra, perdón, que Oscar Steinberg, que es bastante conocido como, muy conocido como semiólogo, pero poco conocido como poeta, en un libro de poemas que ya tiene, que creo que, bueno, tiene 10 o 15 años, que se llama Figuración de Gabino Bettinotti, SIC, Figuración de Gabino Bettinotti, tiene una composición que es como una especie de fábula invertida de la identidad, que dice así:
es sobre Gardel y dice, para cantar con la música de desde, del vals desde el alma. Dice, la madre no sé si era francesa, el padre no sé si era milico, Gardel no sé si fue uruguayo, Gardel no sé si fue uruguayo, el tango no sé si es argentino. Eso responde un poco a la inquietud rioplatense seguramente de Roca y tuya, ¿no? Yo tenía un comentario sobre los comentarios de Emma, un poco extemporáneo porque es del anterior comentario, y después una pregunta te quería hacer, Emma. El comentario respecto de la cuestión de la Iglesia era que pensaba que en el año 34 fue el Congreso Eucarístico Internacional, ¿no? Y que fue en Buenos Aires o en la Argentina, y que eso tuvo un impacto impresionante sobre la opinión pública, digo, ¿no? Esa idea como de una Argentina católica, ¿no? Y cómo justo utilizó el presidente en ese momento, ¿no? Utilizó ese evento, digamos, casi como un evento de Estado, ¿no? Entonces, y que me parece también que Franceschi, la revista Criterio, o sea, a mí me resulta fascinante que se la hayan agarrado con Gardel, digamos, porque en general tenía una prédica antimoderna, pero muy, muy generalista, ¿no? O sea, el cine no había que verlo porque era pornográfico, la radio no había que escucharla porque te calentaba, no sé, cosas tremendas eran, ¿no? Entonces, que haya puntualizado Franceschi sobre esta figura me parece fascinante. Y mi pregunta era, ¿no? Porque no sé si entendía bien que vos decías que como que el gobierno, el Consejo Deliberante no se había manifestado, ¿no? Obviamente Gardel era un ídolo popular en la Argentina. ¿Lo habría hecho con algún otro artista popular en los años anteriores? Gracias, Andrea, por la oportunidad que me das de... A ver, lo primero, sí, el Congreso Eucarístico, les cuento a todos, 400.000 personas en Buenos Aires. Para la época, imagínense lo que es. Impactante. De todas maneras, nuestra historia desde las invasiones inglesas, le digo, es una historia de movilizaciones fabulosas. Pienso un año antes, el entierro de Irigoyen, donde la gente va, más allá de que no había sido convocada, se escapan de las oficinas, también multitudes. Estamos acostumbrados, por algo se escribió el libro Multitudes Argentinas. Estamos acostumbrados a eso. Ahora, puntualmente, Monseñor Franceschi tiene un lugar vital en el Congreso, es el vocal de la Comisión de Prensa. Y quería cambiarle a la ciudad de Buenos Aires, hoy diríamos la marca, la ciudad de Buenos Aires era la ciudad del tango. Y querían cambiarle la marca, del tango además asociado, como lo asociaban ellos, ¿no? A la prostitución, etc. Así que Monseñor Franceschi había hecho una cantidad de cosas como para que eso cambiara. Estaba feliz porque con 400.000 personas pensaron ingenuamente, siempre pasa eso con las multitudes argentinas, quien las convoca piensa, ya está, la historia se terminó, soy yo. Y no, ya sabemos que no. Entonces, él hace esa estrategia, pero Gardel sigue en pie. Entonces, lo que a mí me parece interesante, y por eso, Andrea, es que me recorrí la revista Criterio para leerlo, que no es un brulote chiquitito que saca por ahí, no es una declaración menor, es una estrategia editorial. Lo persigue porque Gardel, y acá viene la cuestión iconográfica que une todo lo que nosotros estamos estudiando, indagando y enfocando. Gardel es algo así como el epifenómeno del hombre, no solamente del tango, del cosmopolita liberal. Esa Argentina que además el nacionalismo y la Iglesia quieren de alguna manera dejar atrás, ¿no? Entonces uno tiene al grupo Forja que esa Argentina le molesta, porque el grupo Forja es obviamente antiliberal. Uno tiene a la Iglesia que acompaña, evidentemente. Uno tiene el golpe de Estado que también acompaña.
Entonces Gardel va quedando solo, pero totalmente habitado del amor extraordinario. Para la gente, no, la correa de transmisión entre lo que era Gardel y lo que la gente sentía estaba absolutamente intacta, y eso es lo que Monseñor Franceschi descubre con zozobra. Era un hombre muy inteligente, además escribía muy bien, porque el hombre, hay que reconocerle, se va al Luna Park. Recorre los alrededores del Luna Park y deja un registro, no puede entender lo que pasa, y además va detrás del féretro. ¿Vieron el féretro, no es cierto?, que arranca por Corrientes y camina unas cuadras y trata de entender por qué la gente está como está. Es extraordinario, y por supuesto dice, bueno, no lo puede entender, pero él insiste en que en 6 meses más nadie va a recordar. Bueno, eso es extraordinario. Entonces, a mí me parece que la figura de Gardel es una figura bisagra. Un poco se ha dicho, vos lo decís en tu trabajo, Andrea, cuando hablas de Gardel en Nueva York, y es el, bueno, la idea de qué hubiera pasado si. Todos nos tentamos a empezar eso, y está bien que lo hagamos, es un ejercicio importante. ¿Qué hubiera pasado si Gardel no moría ese 24 de junio del año 1935?